timing per aquí. Bé, novament agrair als que participen d'aquesta sisena jornada, que són el Goethe Institute, l'SDE i l'oficina que dirigeixo, Europa Creativa, Media Catalunya. El propòsit de la jornada és, com sempre, en aquesta sisena ocasió, és donar-vos eines amb aquestes paraules que són molt de l'essència de l'alternativa. És a dir, compartir, col·laborar i sobretot d'una manera transversal. Per què? Perquè és aquella part, la part més del cine independent, la que on hi ha més idees de teixit social que han d'arribar a la llum. Llavors, una mica sempre és el debat és com donar eines per estar dintre del sistema quan les idees venen de fora del sistema, que són les més punyents, les que han d'arribar a tenir circuits de distribució, de producció, etc., amb un teixit molt més feble. Per tant, es tracta de compartir, de col·laborar, i per això la Patrícia Sánchez ens ha aportat en aquesta primera taula, que m'agrada poder presentar-vos, a tres experiències diferents. En començarem amb la primera, que és el David Pinell. El David va dirigir diverses pel·lícules d'animació abans de crear el 2008 amb la seva companya Eugènia Mumenthaler, Alina Film, una productora especialitzada en pel·lícules d'art i assaig i coproduccions internacionals. És important, coproducció internacional també per l'art i assaig. I el seu primer llargmetratge, Abrir puertas y ventanas, de Milagros Mumenthaler, va ser un gran èxit i va guanyar en el 2011, jo hi era aquell any allà, el Llopard d'Or, els premis de Fipresti a Locarno 2011 i l'Astor d'Or del Festival de Cine de Mar del Plata. Recentment, un jonès alemany, de Jean-Gabriel Perriot, va obrir la secció Panorama a la Berlinale 2015, això és molt recent, i el David va ser seleccionat per representar a Suïssa el programa Producers on the Move 2012 d'un festival de Cannes. Producers on the Move és una de les iniciatives del programa Media per llançar a productors joves amb un teixit de networking d'un festival de Cannes i sempre tenim entries espanyoles, en aquest cas ell va ser l'entry per aquest any, per 2012. Una de les iniciatives que té Media és el Shooting Stars, que ho fan al llarg de Berlín, que és per tema d'interpretació. Doncs benvingut, David, bienvenido. Vamos bien de tiempo. Tienes 15 minutos para... ¿Sí? Yo no. Igual cuando me paguen a mí, te enchufan a ti. No, sí, ahora sí. Sí. Pues gracias, adelante. Alex. Bienvenido. Bueno, soy David, ya me presento. Alex, soy productor suizo, afincado aquí en Barcelona desde hace años. Vamos a hablar un poco de asociarse o no a nivel de producción, o sea, hacer coproducciones o no, en qué caso, qué implica hacer coproducciones y cómo, qué diferentes tipos hay de hacer coproducciones, porque hay diferentes maneras de hacer coproducciones. Bueno, hablaré según mi experiencia, que tampoco tengo 80 años, pero sí que hemos podido acercar diferentes maneras de hacer y la idea es básicamente compartirlas, ¿no?, con vosotros. Primero, la pregunta si hay que buscar sí o sí una coproducción haciendo una película de autor. Mi respuesta personal es que no. Es que si no necesitas realmente a nivel económico dinero ajeno, para mí, ¿para qué complicarse? Otros te dirán que no. Que estuve hablando hace poco con un productor alemán con más experiencia que yo, que decía que sí o sí, una coproducción pues, era juntar competencia, juntar contactos, diferentes redes de contactos, que cada coproductor tenía que buscar un distribuidor local, etc., y que al final pues, favorecía la visibilidad de la película y salía ganando la película. Para mí, ¿para qué hacerlo más grande de lo que necesita? O sea, si puedes financiar tu película solo con un país, yo no buscaría... Es cierto lo que dice, es juntar contactos y juntar y favorece, pero hay que bueno, evaluar los pros y los contras y eso es mi opinión. Existen diferentes maneras de hacer coproducciones. La más común, bueno, la más conocida es la coproducción oficial, que es cuando dos países tienen convenios, tienen acuerdos de coproducciones. Entonces se sientan a nivel ministerial los estados, los ministros y pactan, firman unos acuerdos de coproducción. Que básicamente todos dicen más o menos lo mismo,
que es que tenemos que gastar, o sea, participar a nivel técnico e industria proporcionalmente a lo que llevamos en la película. Por ejemplo, si yo desde Suiza hago una coproducción con España y llevo un 30% del presupuesto, pues tengo que poner 30% de los técnicos y 30% de los aportes en industria, sea postproducción o material de equipo, etc. Eso básicamente, todos dicen eso, los acuerdos. Si cumplo con esto, pues al final los dos ministerios se van a sentar y van a decidir si sí o no aprueban la coproducción oficial. En el caso de que la aprueban, pues la gran ventaja de eso es que en ambos países pues te reconocen la película como nacional y puedes gaudir de las ventajas que tiene una película nacional. Primero, poder pedir subvenciones en el Estado suizo, aunque el director sea español o lo que sea, y puedes pretender a las ayudas distintas que hay de distribución, de, etcétera, aunque el director sea extranjero. Esa es la principal ventaja principal. Y estás dentro del sistema de financiación europeo normal, puedes aplicar a Eurimage y eso. Y claro, tienes un doble certificado de nacionalidad. Tienes doble nacionalidad en la película, oficialmente. Los inconvenientes que, bueno, a nivel burocrático es un poquito más complicado. Tienes exigencias de gastos, tampoco puedes gastar tu dinero, como decía antes, si Suiza te da el dinero, pues lo tienes que gastar para gastos suizos, básicamente, y te controlan bastante. Lo que me parece normal, es dinero público, y es normal que haya un cierto control y protección nacional sobre esto. Y puede que sea un proceso más largo también, porque cada coproductor tiene que aplicar en sus países, lo más probable que es que lo rechacen una o dos veces, tienes que aplicar otra vez. Y claro, todo eso hace que el proceso se hace más largo, el proceso de financiación. Eso es lo que hicimos para Una juventud Jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perio, que presentamos aquí en La Alternativa. Fue un productor francés a la base que llevaba el proyecto y entramos una coproductora alemana y nosotros. Y claro, tuvimos Orimage y estamos dentro del circuito convencional de las coproducciones europeas. Después se puede hacer coproducciones no oficial. Es que cuando no hay acuerdos o cuando no hay acuerdos entre países, que de hecho Suiza, por ejemplo, tiene muy pocos acuerdos, o cuando se decide no cumplir con esos acuerdos, aunque hayan acuerdos. Por ejemplo, si tengo un fondo, no sé, una fundación privada y decido gastarlo como quiero y sin técnicos nacionales, pues aunque haya acuerdos, pues voy a hacer una coproducción no oficial porque los dos países no van a reconocer la repartición y los gastos. Pero, o sea, la ventaja es que nadie te dice nada, puedes gastar tu dinero como quieras, pero estás muy, muy limitado porque no puedes pedir fondos en tu país. Y las posibilidades de financiación al final, ¿qué son? Invertir, pero todos sabemos que invertir en una película de autor pues no recuperamos, al menos que sea un presupuesto mínimo y no sé, a lo mejor ponemos 1.000 o 2.000 euros y ya somos productores y algo podemos recuperar, pero invertir, o sea, dinero propio en una película de autor, todos sabemos que no rinde mucho. O encontrar algún fondo privado, una fundación, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos el caso también un poco particular, porque Suiza, por ejemplo, no tiene, oficialmente solo puede hacer coproducciones con Europa, básicamente. Hay un convenio europeo que vincula a todos los países europeos para hacer coproducciones oficiales. Y Suiza, aparte de eso, y Canadá, no podemos hacer coproducciones oficiales. O sea, si nos viene un productor, no sé, tailandés o chileno para hacer una coproducción oficial, nosotros no podemos hacer nada, en realidad. Porque ambos países no reconocen al otro. Sí que hemos podido hacer una coproducción con Argentina, pero la que decías, Abre puertas y ventanas, pero es un caso un poco particular porque la directora tiene la doble nacionalidad.
es Suiza-Argentina. Entonces cuenta como Suiza en Suiza y Argentina como en Argentina. Es bastante práctico. Pero al final pues es una película suiza para Suiza y Argentina para Argentina. Y nadie, o sea, ningún de los dos países reconoce la coproducción oficial. Pero sí puede hablar de las ventajas como película nacional en ambos países. ¿Qué más? Sí, tratándose de países que no tienen acuerdos con Suiza, por ejemplo, un productor tailandés que nos viene a ver para hacer una coproducción oficial, en realidad la única posibilidad que existiría para hacerla es pasando por un tercer país. Muchas veces España, si se trata de un país Latinoamérica, de Latinoamérica, o Francia o Alemania, que tenga acuerdos con ese país y con nosotros. Y entonces para Suiza sería una coproducción, ponerle Suiza-Francia oficial, o sea, podemos pedir financiación en Suiza, aunque el director sea tailandés, por ejemplo. Pasando por un tercer país que haga como pivote entre nosotros y el director en cuestión. ¿Qué más? Sí, yo creo que a la hora de elegir también el partenario y el coproductor también es importante tener una cierta relación de confianza. O sea, no, si estás con sospechas todo el tiempo, desde cómo se gasta el dinero y eso, no, mi experiencia es bastante desastrosa. Pero tampoco te tienes que meter en las cuentas del otro, o sea, pedir cada ticket, cómo se lo gastó, etc. Para mí, se tiene que pactar una serie de cosas antes de empezar la película. Tú vas a cubrir esto, te pagas esto, esto, esto. Pactamos y al final pues, se rinde un desglose general. Pero a mí no me parece sano entrar en la contabilidad del otro y a verificar cada ticket, etc. Si hay confianza. Y si el otro cumplió con, no sé, con lo que se pactó al, al principio, estamos bien. No sé qué más puedo añadir. Tampoco quiero entrar demasiado en detalles. Si tienen preguntas. Yes, I can. I have the chance of. Yeah. Sí, sí, puedo, puedo. David, pues te han sobrado minutos, no era... De todas maneras, no he explicado a la audiencia cómo va a funcionar esta primera mesa. Los ponentes tienen 15 minutos cada uno, a David le han sobrado como 3 o 4. Después, entre ¿cuántas? Ellos, 3 o 4 minutos. Ah, en, luego, entre ellos, según las posiciones que hayan tomado, van a tener un pequeño debate que intentaré moderar y, por supuesto, vosotros tenéis la palabra para pedir y hacer preguntas para ir directos a la pincelada final sobre el mercado único digital. O sea que, ¿quieres añadir algo más? Porque luego habrá preguntas. Pasamos quizá... Sí, tomo unas notas, pero no sé si... No, mejor pues pasar entonces... a las preguntas. No sé si me olvido algo de por favor, qué quiere sí. decir. Reviso rápido. Pero creo que podemos pasar a las preguntas. Las preguntas irán después, era para pasar a Xavier. Ah. Sí, puede pasar también que al cabo de 2 o 3 años de desarrollo algún coproductor no encuentre nada de dinero. Y eso es, puede ser un problema. Porque trabajaste 2 o 3 años o más y no encuentras nada al final. Entonces, ¿qué se hace? En la mayoría de los casos, pues sale de la película, porque un coproductor que no aporta dinero, pues sale del proyecto, lamentablemente. O puede pasar también que el coproductor encuentre más dinero que el productor principal, que también puede causar problemas de, pues, de poder al final, porque el que tiene más dinero, lamentablemente, más poder. Y cuando un coproductor... menos importante que el productor ejecutivo tiene más dinero, también puede generar una cierta, un cierto desequilibrio. Y, pero también, o sea, si un coproductor no encuentra dinero al cabo de 2 o 3 años, también se puede encontrar una forma de incluirlo en la película, porque igual trabajó muchos años, se involucró en el proceso.
se pueden negociar en los créditos como productor asociado o lo que sea, o es un poco brutal echarlo de golpe porque no encontró dinero al cabo de cuando se involucró 2, 3, 4 años en el proceso. Pero todo se habla y todo se puede negociar. Ya estoy. Pues muy bien. Yo he tomado nota para hacer mis preguntas porque has tocado temas importantes. Y donem pas a la segunda intervención. Es Xavier Artigas, benvingut. És director de cinema i fundador de la productora Metro Muster. Ha dirigit el documental Ciutat Morta, de gran impacte social, i ha dirigit No Res, d'entre altres. Metro Muster és una cooperativa de producció audiovisual independent que experimenta amb l'art, la comunicació i la política des del 2010. Els seus objectius són aconseguir recursos per a projectes de naturalesa no comercial i contribuir al canvi social a partir de l'apoderament de tot tipus de comunitats i col·lectius en lluita. Benvingut i tens 15 minuts. Sí. Bueno, moltes gràcies per la presentació. Bueno, suposo que a mi em toca ser una mica... Ah, parlaré en castellà, que m'ho han demanat. Vale, sí. Que hi ha gent de tot l'estat i no hi ha traducció català-castellà. Me disculpo, a partir d'ara ja... Disculpad, es la costumbre. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme invitado aquí. Supongo que me toca hacer la nota disonante del mundo de la producción. Ayer se hicieron comentarios cariñosos de que sería el hippie del panel. A mí me gusta más decir perro flauta, pero bueno, eso va a gustos. Y ayer mientras cenábamos aquí con los compañeros, pues estábamos intentando averiguar de qué íbamos a hablar hoy, porque realmente tenemos perfiles muy distintos. No llegamos a ninguna conclusión, pero sí que pues nos metimos en la típica discusión sobre la financiación del audiovisual en Europa, y bueno, especialmente en el Estado español, y la pregunta sobre qué tipo de proyectos había que financiar con dinero público y bajo qué criterios, ¿no? Y entonces llegamos al punto en el que yo siempre me enfado, y ayer me enfadé, llevaba unas copitas de más también, pero con cariño todo, ¿no? Y critiqué los criterios comerciales que se usan para decidir qué proyectos hay que financiar. Es decir, tú tienes que intentar demostrar siempre que tu película va a ser taquillera, que tu película tendrá mucha audiencia. Y para mí esto es muy peligroso porque yo creo que es un pez que se muerde la cola y además tiene algo de profecía autocumplida siempre. Lo digo desde un caso práctico, que es el de Ciutat Morta, en el que, como muchos y muchas sabréis, pues no teníamos ningún tipo de apoyo público ni de televisiones. Teníamos simplemente pues 5.000 tristes euros de un crowdfunding que hicimos. Esto no lo digo con orgullo en absoluto, o sea, lo digo con vergüenza. O sea, un proyecto no se puede levantar con 5.000 euros, porque significa que mucha gente está trabajando gratis. Y aquí estuvimos un año y medio mucha gente trabajando. Pero si nosotros tuviéramos que haber intentado demostrar al ICEC, al ICA o a quien sea que esta película la iba a petar, es decir, que tendría muchísima audiencia, pues probablemente no lo podríamos haber hecho. ¿Por qué? Porque no teníamos una estrategia de comunicación detrás, por ejemplo, que pudiera ser convincente para que la gente se creyera que esto iba a tener mucha audiencia. Sin embargo, no teníamos dinero, pero teníamos mucha creatividad y muchas ganas de que esto saliera adelante, ¿no? Teníamos también muchos amigos, o sea, nunca tuvimos ayudas públicas, pero teníamos una red de gente que se había configurado en el movimiento de los indignados, en el 15M, que nos dieron mucho apoyo a través de lo que llamamos la inteligencia colectiva, pero también a través de difusión en redes. No teníamos distribuidoras, pero teníamos a La Directa, que es un periódico alternativo de aquí relacionado con los movimientos sociales, que nos dio un apoyo incondicional también. Y no teníamos coproducciones con nadie, pero teníamos al colectivo de las pornoterroristas, se llaman así,
que estaban involucrados en el caso que nosotros tratábamos y que también nos dieron un apoyo absoluto a nivel humano. Entonces, teníamos toda esta gente dispuesta a trabajar para la causa, como quien dice, pero gratis. Y este es problemático. O sea, que esta gente estaba trabajando gratis, pero lo hicieron y gracias a esto se levantó el proyecto, más los 5.000 euros de crowdfunding. Respecto a la comunicación del proyecto, es decir, nosotros teníamos una película que considerábamos que era buena, una película que podía interesar, pero obviamente cine independiente, cine casi de arte y ensayo, una película de 2 horas, documental, oscura, triste, que no entretiene, etcétera, ¿no? ¿Qué hicimos? Como sabíamos que no nos iban a hacer caso en ningún lado, ni teníamos dinero ni siquiera para imprimir un cartel, o sea, yo creo que nunca imprimimos un solo cartel de Ciutat Morta, recurrimos a otras formas de comunicación. Ocupamos un cine abandonado de la Vía Layetana, del Grupo Balañá, que como sabréis es una conocida mafia en esta ciudad. No sé si hay alguien del Grupo Balañá por aquí. Bueno, lástima. Ocupamos un cine abandonado que llevaba y lleva aún 12 años abandonado, uno de los cines más bonitos de Barcelona. Nosotros entramos ilegalmente para presentar la película. Esto salió en los medios de comunicación, entonces bueno, ya teníamos un primer algo ganado, ¿no? O sea, la gente se empezaba a enterar de que Ciutat Morta existía. Nos invitaron en algunos festivales de cine, entre ellos en San Sebastián, en una sección paralela totalmente desconocida, pero estábamos en San Sebastián, así que sacamos una foto del cartel más grande que había en San Sebastián, de la película más comercial que había en San Sebastián, y con Photoshop lo cambiamos y pusimos el título de nuestra peli. Y entonces lo hicimos correr por las redes y salió en los periódicos que Ciutat Morta era recibida con un gran cartel en el Festival de San Sebastián. Salió hasta, y esto nos dio un poco de vergüenza, en el Observatori dels Mitjans, que es un órgano que hay que vigila la veracidad de las informaciones que se dan, hubo críticas a los medios de comunicación catalanes por esa foto diciendo: ¿cómo puede ser que una película que tiene tan buena recibida en San Sebastián no esté saliendo en los periódicos catalanes, ¿no? Y otras cosas que hicimos fue que, pues, obviamente nuestra película era muy complicada a nivel legal porque nosotros acusábamos con nombres y apellidos a gente del mundo de los cuerpos policiales, de la política, políticos que están en activo aún, y del sistema judicial, jueces que están en activo, o sea, sin ningún tipo de pudor poníamos nombres y apellidos, pues tarde o temprano era lógico que nos llegara alguna denuncia. Nos llegó una denuncia, nos pedían la retirada de 5 minutos de la película por una orden judicial, con la amenaza de hacernos pagar una multa de 90.000 euros. Es decir, más o menos lo que hubiera costado la peli si hubiéramos tenido presupuesto, ¿no? Obviamente no teníamos este dinero y tuvimos que retirar estos 5 minutos. Esto llegó un mes antes de que la película fuera emitida en TV3. Sin embargo, nosotros decidimos decir esto pocas horas antes. Es decir, lo mantuvimos en secreto y hasta pocas horas antes de la emisión no anunciamos que Ciutat Morta había sido censurada. Esto provocó una campaña espontánea a través de redes que lo que hizo fue que Ciutat Morta tuviera una audiencia de 500.000 de personas en TV3, es decir, un 20% del share, un equivalente a un partido del Barça, un clásico, ¿no? Un Barça-Madrid. Entonces, el criterio sobre la audiencia o el interés que puede provocar una película, o sea, podríamos decir, bueno, sí, se corrió mucho la voz, la gente quería verla, pero luego se dio cuenta de que la película era una mierda y ahí se acabó. No, o sea, en el TV3 a la carta, o sea, en la versión online de TV3, pocos días después la película tenía 500.000 de visitas más, es decir, que en 3 o 4 días 1.000.000 de personas vieron Ciutat Morta. Y luego la presentamos en varias salas y en festivales y allí donde íbamos se llenaban, se acababan las entradas, la gente quería otro pase. Fuimos a Santiago, aquí está Ramiro, que la presentamos en el cineclub y se desbordaron y tuvieron que hacer otro pase el día siguiente. Bueno, ¿qué pasa con la audiencia y con el criterio de si una peli interesa o no interesa al público, si es taquillera o no es taquillera?
¿Qué pasa? Que si nosotros estamos convencidos de que la gente solo quiere entretenerse y ver cosas banales, cosas despolitizadas, cosas que simplemente te distraen, pues obviamente la gente acabará viendo esto. Pero si generamos un interés, y nosotros lo hicimos gratis, pero si nos hubieran dado 10.000 euros solo, hubiéramos hecho maravillas con esta peli, pues yo creo que es algo que también hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo que me he desviado un poco del objetivo, del motivo por el cual he venido a hablar aquí. Yo, esto me servía como introducción. No sé si me he petado los 15 minutos ya, ¿no? Vale. Entonces, voy al punto que quería. Claro, por un lado está el tema de la financiación pública. Estamos todos obsesionados con esto, ¿no? Yo lo digo siempre, la financiación pública se rige por criterios comerciales, es decir, para decir si una película recibe dinero o no, se usan criterios comerciales, pero si tú miras la producción audiovisual europea, funciona como un sistema casi socialista, ¿no? Es decir, las películas no son rentables. Esto lo hablábamos ayer con Daniel, o sea, hay muy pocas películas que realmente consigan la pasta que se ha invertido con dinero público. Entonces, es un poco decir, bueno, chicos, ¿por qué no aceptamos que hacemos un cine que no es comercial? Y ya que lo aceptamos, lo hacemos bien, ¿no? Y intentamos que los criterios de selección de proyectos tengan más que ver con temas culturales, políticos, artísticos, ¿no? Esta distinción entre cine de entretenimiento y cine cultural, y pensar que el cine cultural o de arte y ensayo tiene que venir financiado por organismos como el CONCA, ¿no? Que es para cosas frikis de arte de una minoría. No, no, o sea, yo creo que este tipo de cine también puede llegar a ser un cine que reciba el interés de muchos espectadores, ¿no? Entonces, eso por un lado. Está la financiación pública, que yo creo que tendría que regirse bajo otros criterios. A Ciutat Morta nos hubiera ido muy bien tener no 1.800.000 euros como el proyecto con el que está trabajando Daniel ahora, que me contaba ayer, pero probablemente, lo que decía, con 10.000 euros, 20.000, pues hubiéramos hecho maravillas y no nos hubiéramos quemado tanto, ¿no? Por otro lado, está pues lo que decíamos antes, el tema de las distribuidoras, las coproducciones. Nosotros tenemos un problema, que es que solo trabajamos desde las licencias libres, es decir, desde lo que se llama el Creative Commons. Nosotros no tenemos copyright sobre nuestra obra, lo cual no le permite a ninguna empresa de distribución, por ejemplo, sacar un beneficio a través de la explotación de los derechos de nuestra obra. ¿Por qué? Porque nuestra obra, una vez se emite, se publica, damos el permiso para que la gente pues, se la descargue de internet, la copie, use fragmentos de la obra para hacer otras obras, etc. Sí, somos así de hippies, ¿no? Como decía Patricia ayer. Pero es nuestro modelo y es en lo que creemos, es nuestra militancia también. ¿Esto significa que no podemos financiar nuestras películas, no podemos hacer cine en condiciones, cine de calidad? Nosotros hemos venido aquí para demostrar lo contrario. Cuando digo nosotros me refiero a la productora que fundamos hace unos años, que es Metro Muster, en la que estamos explorando nuevas formas de financiación de proyectos más allá de las ayudas públicas. O sea, más allá de este sistema socialista bajo el cual funcionamos, nosotros creemos que está también la autogestión. Y la autogestión en Ciutat Morta, como he dicho antes, eran pues, los activistas del 15M, eran los periodistas de La Directa, el colectivo de las pornoterroristas y toda esta gente que de forma incondicional quería trabajar para este proyecto. Pero nosotros no queremos que la gente trabaje gratis. Nosotros queremos que todo el mundo cobre por el trabajo que hace y en eso estamos. Entonces, nosotros tenemos ahora un proyecto que se llama Idrisa, que trata la historia de un chico que fue encontrado muerto aquí en el CIE, que es el Centro de Internamiento para Extranjeros, en su celda el 2012. Tenía 21 años, era un chico que acababa de llegar de Guinea-Conakry y que según los testigos que estaban en las otras celdas, él estaba solo en la celda, pues dijeron que oyeron cómo estaba gritando toda la noche, ¿no? Pues hay la sospecha de que fue torturado por la Policía Nacional y nosotros estamos haciendo un proyecto para intentar averiguar qué pasó con Idrisa
y cómo funciona el sistema de control migratorio en este país. Entonces, estamos en las mismas. Proyecto Perroflauta, proyecto de carácter político, que esto va a interesar a una minoría, esto pues, no lo van a financiar con los organismos tradicionales. Entonces, nosotros empezamos a averiguar cómo podíamos hacer esto de la autogestión sin tener que quemar a la gente y pedirle que trabaje gratis. ¿Qué hicimos? Nosotros, como estamos tratando el tema del control migratorio, que tiene que ver con temas de derechos humanos, con temas de racismo, etcétera, etcétera, lo que empezamos a hacer es presentarnos a todo tipo de organizaciones, fundaciones, organismos que tratan algunos de estos temas. Estamos hablando de Amnistía Internacional, estamos hablando del Observatorio DESC, estamos hablando de NOVACT, etcétera, etcétera. Y nos ofrecemos para prestar algún tipo de servicio de comunicación que tenga que ver con alguno de estos temas que nosotros trabajamos en el documental en el que estamos trabajando. Lo intentamos y sorprendentemente funcionó. Resulta que a través de la propuesta que les hicimos, el Observatorio DESC, que como algunos sabréis es un grupo de abogados que se dedican a hacer litigio estratégico, están llevando a cabo la querella contra la Guardia Civil por los hechos del Tarajal. Hace un año y medio, en la playa del Tarajal, en Ceuta, que es una colonia que existe en el norte de África, española, la Guardia Civil disparó pelotas de goma a un grupo de chicos subsaharianos que estaban intentando llegar a la orilla nadando, chicos que no sabían nadar muy bien, y entonces, a través de los disparos de pelotas de goma, lo cual es totalmente ilegal en el agua, de la Guardia Civil pues murieron 15 personas, ¿no? Entonces, la Fiscalía, que en teoría debería defender el interés público, dijo que no había indicios de delito y pidió el archivo del caso, y entonces el Observatorio DESC puso una querella popular contra Interior y contra la Guardia Civil. ¿Qué pasa? Que de esto nadie se entera. Entonces nosotros, al haberles ofrecido hacer algún tipo de trabajo relacionado con control migratorio, nos dicen, de la financiación que nosotros tenemos, de la Open Society, por cierto, para llevar a cabo esta querella, vamos a usar un porcentaje para que la gente se entere de que el Observatorio DESC está llevando a cabo esta querella. Entonces nos ofrecen a nosotros 20.000 euros para que saquemos un reportaje, una especie de vídeo corporativo sobre el Observatorio DESC para hablar de este caso y de la tarea que está haciendo. ¿Qué pasa? A nosotros, gracias a esto, se nos solapan dos proyectos, el del Observatorio DESC, pero al mismo tiempo todo esto nos sirve de material, de investigación y de filmación, de entrevistas, etcétera, para llevar a cabo nuestro proyecto sobre Idrissa. Lo mismo hicimos con NOVACT, que es una ONG de Barcelona, que también está llevando a cabo un proyecto que se llama Defender a quien defiende, que también ha apoyado un colectivo que acaba de salir ahora que se llama Iridia, que es un grupo de abogados también relacionado con los movimientos sociales. Y entonces, a través de este proyecto, ellos nos dan parte de su financiación para que hagamos una serie de vídeos de comunicación sobre lo que se está haciendo. Otra vez nosotros usamos esto para nuestro proyecto. Algunos pensarán, bueno, pero no estáis recibiendo pasta específicamente para el proyecto de Idrissa, sino que os vais un poco por las ramas. Bueno, los que seáis directores y hayáis pedido financiación a productoras, distribuidoras, canales de televisión, yo creo que todo el mundo se ha encontrado con el problema de que va con la carta a los reyes y luego le dicen, sí, mira, pero es que esto igual lo deberíamos tratar de otra forma porque el público al que nos dirigimos le va a interesar más que hablemos de esto o de lo otro. Con lo cual, nadie acaba haciendo el proyecto puro que tenía en mente, sino que lo tiene que ir adaptando a aquello que le dicen las productoras, las coproducciones internacionales, las distribuidoras, los canales de televisión, y al final el producto final a veces es muy distinto del que uno se había propuesto. A nosotros nos pasa lo mismo, es verdad, pero tenemos la ventaja que trabajamos con gente que conecta mucho más con los objetivos
políticos y de transformación social que nosotros tenemos, nos podemos entender más y al final estamos mucho más satisfechos del resultado. No sabemos si Idrissa va a conseguir la financiación que se ha propuesto, pero de momento ya tenemos más o menos un 50% del presupuesto. Esta vez sí, un presupuesto real, no 5.000 euros como Ciutat Morta, pero bueno, nos queda un año por delante y si queréis el año que viene os cuento si ha salido bien o no. Muchas gracias. Gracias, Xavier. Gracias por tu generosidad, porque han salido muchas ideas alternativas de financiar proyectos. Y ahora, no quiero decir en el otro lado del ring, pero damos la bienvenida a Daniel Salz-Bedel, que es uno de los productores de Maya D Film Production, con sede en Leipzig y Berlín. Él también representa a Decker Distribución en festivales y mercados. Anteriormente trabajaba como asesor de financiación para Medienbord Berlín-Brandenburg y su especialidad son los documentales creativos. Entre otras tareas académicas, enseña desarrollo de guión y financiación de cine en la Universidad de Cine Konrad Wolf de Babelsberg. Welcome, Daniel. The floor is yours. And go ahead. Muchas gracias, gracias por haberme invitado. Pido disculpas porque no hablo español de ningún tipo y tengo que hablar inglés, así que mis disculpas. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. De hecho, ayer hubo pues como un calentamiento divertidísimo, ¿no? Y oí esta frase en todas las salas. Hay un hippie en todas partes y en cada cine hay sitios donde yo voy y el hippie soy yo. Pero queda claro que aquí, para nada, no soy el hippie de esta mesa redonda. ¿Eso qué es? ¿Que soy el tipo malo? ¿Soy el malo de la película? No quiero, pero bueno, en fin, será lo que se pueda. Veamos. Todo empieza y termina realmente con qué es lo que quieres hacer y cómo equilibras tus intereses y lo que quieres hacer. En el año 2000 pues dejé un trabajo muy bien pagado en asesoría de negocios porque era aburridísimo y yo tenía fantasías de ser muy creativo. Bueno, pues no he hecho ninguna película hasta la fecha en la que yo estuviera en un papel creativo, solo algunos fragmentos de los que no quiero hablar en público. Y bueno, evidentemente pues escogí distintas oportunidades, estuve implicado en posiciones diferentes que implican normalmente que me paguen cada mes. Esa es una realidad franca de cómo se toman decisiones. Hay algunas personas que trabajan con pues, un tipo de poder para tomar decisiones distinto y creen que hacer algo en un momento dado es más importante que cualquier otra cosa. De ahí pues, se deriva toda una cadena de decisiones en cuanto a cómo vas a trabajar y cómo te vas a pagar las cosas y además cómo vas a trabajar de forma creativa. Y luego hay otras estrategias, no veo necesariamente que ni unas ni otras sean buenas o malas, tengo que ser muy claro, creo que depende de las opciones personales de cada uno y qué es lo que podemos tolerar y con qué podemos trabajar. Con lo que he trabajado en una empresa de producción, luego en un fondo cinematográfico un par de años, ahora vuelvo a estar del lado de la producción porque mi sueño del papel creativo pues está muy bien, pero hay que ir por una base sólida, pero me cambió mucho las cosas el tema de cómo analizo y considero las películas, mi experiencia de 2 años en un lugar en el que era más creativo y trabajé sobre todo con gente de documentales. Y me di cuenta de que, ¡oh, cielos, hay tantas películas! Y de repente empiezas a cambiar de opinión en cuanto a qué es lo que te interesa, como estilos, temas, y te das cuenta de que, pues, ¿qué es lo que hace que algunos proyectos sobresalgan? Pues en que son radicales o en cómo narran una historia de forma distinta. Y buscas cosas que son de algún modo diferentes porque no las puedes financiar todas, claro. Éramos, de hecho, un fondo regional en Berlín, en Potsdam, en la región, con lo que teníamos unos 24 millones al año, que es bastante dinero. Alemania en general se gasta unos 320 y pico millones de euros en fondos cinematográficos en el país. Es una cantidad de dinero importantísima que entra en el sector. Con lo que gastábamos, pues es unos 24 millones, que suena mucho, pero todo el mundo está en Berlín. Así que para poder alimentar bien a la gente, por así decirlo, y dar dinero a proyectos que son más de estudiantes y no sabes qué va a ocurrir, dales la pasta y deja que trabajen.
luego tienes otros proyectos de grandes estudios, Babelsberg, es un proyecto, si viene un proyecto de Steven Spielberg, no empiezas a hablar de si lo vas a financiar o no, porque tienes pues también el tema de los resultados económicos como fondo regional. La misión es dar apoyo al sector cinematográfico. Y ahí va, y en Berlín para trabajar bien necesitaríamos el doble de presupuesto. Trabajar bien como pues ser creativo, dar a todos en sus diferencias. Pero claro, si das dinero hay que tomar decisiones y lo que analizas es lo que sobresale. Si quieres implicarte en esos procesos significa que tienes que dar cierta información en cuanto a cómo pues, la gente debe detectar lo que sobresale de tu proyecto antes siquiera de haberlo comenzado. Y ese es un proceso absurdo, ¿no? En documentales, por ejemplo, es que me pidieron, ¿cómo puedo escribir y ser honrado si no sé qué va a ocurrir cuando se empiece a rodar? Claro, es que es difícil, pero ¿cómo voy a tomar yo como productor la decisión? O sea, que tienen que escribir como mínimo qué creen que ocurrirá con el proyecto. Si luego no funciona, bueno, no sé, tampoco podemos predecir del todo lo que pasará. Con lo que, en cuanto a los criterios, si cualquiera de nosotros empezara un fondo cinematográfico mañana, tendríamos que tener criterios, a menos que el dinero sea nuestro privado. Si tú vas a coger dinero de otro, o dinero público, tienes que tener criterios para, pues eso, para rendir cuentas, ¿no?, de lo que haces. Y antes de entrar en el fondo, pues yo tenía la idea de que hay gente que a quienes le dan todo el dinero porque son laméculos del jefe y otros que son más antipáticos y no les dan nada. Esto no lo experimenté ni un solo día. Pero lo que sí experimenté es que había gente que venía con proyectos que eran muy potentes en cuanto a que los puedes ver, puedes imaginártelos muy bien, y otros que no. No sabes qué hacer al respecto porque te das cuenta de que esa idea la vas a repetir, ¿no? O sea, de que siempre el dinero a unos concretos y a otros no. Mi consejo es, si vais ahí, pues intentad comprender cuál es el interés particular del interlocutor que os va a dar el dinero. No vayáis a un fondo sin comprender cuáles son sus criterios de selección. Podéis estar en desacuerdo con cómo seleccionan y los criterios que tienen, pero ellos trabajan así. Con lo que si vas, intentad hacer lo que quieren. Por ejemplo, en la mayor parte de países europeos, pero desde luego en Alemania, en fondos regionales es inversión regional. Entonces, si te dan dinero los políticos locales para invertir en cine, pues tal como ellos lo ven, es que la gente del mundo del cine tiene un montón de pasta, ya son ricos, ¿para qué darles fondos? Y hablas con gente y piensas, ¿por qué no le doy esto a una guardería? ¿O por qué no hago una carretera nueva? ¿Por qué se lo doy a la gente del cine? Bueno, pues tú tienes que tener argumentos sencillos, claros y directos, diciendo, si me das un euro, pues esto va a repercutir y ganarás 4 o 5 euros para tu región. Eso lo entienden todos. O quizá el único modelo existente actualmente en cuanto a cómo medir el éxito económico es los billetes, ¿no?, la taquilla. Ya sabemos qué está ocurriendo con el cine, ya no es tan relevante como eran los 70 y los 80. Continuará, eso sí, pero no es el lugar de la política. Y está el argumento de que las películas políticas van cada vez más hacia la escena del arte. Maravilloso, y tiene mucho sentido porque hay mucha libertad y otro tipo de dinero. Pero ¿quién cuenta la admisión, las personas que van a una performance o un acontecimiento artístico? No es lo mismo. Va a haber cambios enormes en los próximos 10 y 15 años, grandes, pero en la actualidad el único modelo que tenemos es lo que hay. Puedes contar los clics de gente que se descarga y puedes más o menos ver el click per view, pero no puedes monetizar, así que estamos lejos de tener modelos de negocio alternativos y cómo medir el éxito económico. Pero el éxito económico es una medida. No tiene sentido económico, pero de momento es el único modelo que hay, con lo que cualquier documental que entre, o pequeña película, o cortometraje, o película loca, le diríamos, búscate un distribuidor nacional para la película, y entonces ya entras en el juego. Eso no significa que esa película se financie porque pensemos que la distribución va a ser un éxito económicamente, no, pero
hace que esa película sea candidata para la posibilidad de financiación. ¿No? Lo haríamos pues, si el director es interesante o diríamos, esto es una locura, nos encanta. Vale. Hay opciones. Opciones para trabajar en un sistema económicamente definido sin realmente estar valorado en términos económicos, pero entras porque te valoran por otros. Pero para entrar en el debate inicial tienes que tener o cumplir con los criterios de candidatura, aunque no tenga sentido inmediato. Y yo creo que hay una falta también de fondos solo movidos por el arte. Eso lo necesitamos. Y desde luego hay algunos que van por ahí, pero es que si no, no sé cómo van a sobrevivir películas más artísticas en el futuro. Pero no es el problema principal de los fondos, es el problema de televisión. Nosotros trabajamos sobre todo con Arte, el canal francés-alemán. Bueno, presionan muchísimo porque no se sabe si van a sobrevivir y si van a tener relevancia dentro de 10 años. Y es muy difícil para ellos migrar hacia el mundo internet, ¿no? Bueno, comprensible que sea complicado, con lo que procuran ser relevantes por calidad. No sé, antes de los documentales en blanco y negro de Super 8, ¿eso ayuda? Yo creo que sí, porque podrías ir a un lugar donde encontrarías cosas sorprendentes. Y eso intelectualmente te entretendría muchísimo. Pero claro, es un problema grande. Si vamos a coproducir, lo primero que hacemos es eso. A veces ni siquiera hacer que entre un fondo de... O sea, si nos preguntamos, ¿podemos contar con una televisión? Porque eso es lo primero. Y luego, además, buscamos más dinero y esa sería la contribución para una coproducción. Hacemos muchas cosas, presupuestos que van desde, no sé, 120-150 mil hasta, tenemos un proyecto ahora que es de más de un millón de euros. No sé si conocéis a Víctor Kosakowski. Pues con gente así sí que puedes hablar de sumas y presupuestos mayores porque hay un nombre que suena y que garantiza posiblemente una alfombra roja bonita por ahí. To round up, the overall question is there's a lot of films, and how do you want to distinguish yourself between those? The basic problem is that we're all operating from small countries. We make films that are set in a certain cultural environment, and in that frame, Germany is no different to Estonia, because in Estonia and in Germany, if you make a film with a normal budget and people are being paid, it's very hard to generate an audience that will recoup that expenditure. That'll be very clear. We're operating in an industry that doesn't really sell anything. We make things. It's almost a socialist scenario where not demand dictates supply, but supply dictates supply. And in a way that's wonderful because that means anything could in theory be made, whether somebody wants that or not, but that also obviously creates problems. That is the reason why we have funds, and without those funds, I don't think there would be any diversity and quality of production that we have. So I think that's wonderful too. There's a problem involved in that I think a lot of producing is done with... Well, to be very, very honest, if you live in a situation where once you have raised a certain budget, that's the economic value of the film. You do not count on selling that thing later on. Maybe you make another couple of sales later on through distribution, but you don't bank on them. What you bank on is the money that you raise the first day. When you start producing this film, if you say go and hire teams and start spending money, the money that you have on that day, that's the economic value of the film. You might later on do a sale. Puede ser que más tarde hagas una venta, puede ser que tengas muchísima suerte, hagas Monsieur Claude o cosas así. But that's a bonanza situation. Pero eso ya es una situación de bonanza, podría ser de Las Vegas. So the money that a production company lives off is in the producing. So at the moment that we stop producing, there is no money, right? So the most important thing is to keep producing. We have three big projects at the moment, and they're all creeping, because there's always that little money missing to close them. So that means for almost a year
acabar cerrando el proyecto, con lo que hace ya más de un año estamos viviendo de, pues no sé, cositas, trocitos, ¿no? Que es una locura, porque somos una compañía bastante grande, pero en cuanto esos proyectos estén funcionando, ya todo fluirá, tendremos dinero, la gente tendrá dinero. Es decir, que no se vive de vender, sino de crear, de hacer cosas, y hay un problema ahí, y creo que es un problema también para el sector. Tenemos que encontrar maneras de justificar con mayor claridad por qué hacemos tantas películas, y creo que la radicalidad, el ser artista, esos criterios, también el que agrade al público, estrategias públicas también son buenas estrategias para tratar la cuestión. Ya está, gracias. Great on time. Genial, Daniel. That's my protocol from last bueno, ese month. Es mi protocolo de anoche. Veanlo, mis notas. Así, a voz de pronto, ¿hay preguntas en la audiencia para ver con qué volumen? A ver, manos arriba. ¿Hay preguntas so far? ¿No? Bueno, pues tenemos ya... hemos empezado la parte un poco para... No hablaría de rings, pero sí de posiciones diferentes que habéis debatido. David, Xavier, Daniel. Yo os lanzaría una primera pregunta y podéis lanzaros el primero que quiera a contestarla. La primera sería, ¿cómo, a partir de una idea para el documental de creación, donde tiene una gran carga social, se puede llegar a sacar rendimiento para poder seguir reinvirtiendo en un proyecto siguiente? Esta sería la ecuación. Es decir, a partir de una idea de gran carga social para un documental creativo, ¿cómo puedes intentar maximizar esa idea para sacar el máximo de rendimiento con la idea no de beneficiarte, sino de poder reinvertirlo en tu siguiente proyecto? ¿Demasiado complicado? Xavier. Es que, bueno, yo vuelvo a lo de antes. O sea, tenemos un modelo de producción socialista. Permíteme, porque se queda muy abstracto y también a veces me voy los toros de Úbeda. Voy a explicar a la audiencia, los ponentes se han quedado un poco parados, porque he intentado poner en la misma ecuación todas las posiciones. Es decir, habéis escuchado que por una parte Xavier defiende la libertad y el buscar medios alternativos. Pero por otra, Daniel necesita tarde o temprano que la idea se mantenga y que haya un cierto mercado y sobre todo que se sustente no tanto en la amortización como en la financiación del proyecto. Entonces, como hemos visto que Xavier creaba la película Evento que le permitía hacer ruido y llegar al impacto social... y que reinvertía y metiendo un proyecto ahora en marcha donde lo que hace es de todas las fuentes de financiación alternativas volcarlas en el siguiente proyecto, se me ha ocurrido formatear esa pregunta. Es decir, como no puedo, en principio no quiero, mi idea inicial no es sacar beneficio, pero quiero seguir manteniendo fiel a esas ideas de denuncia, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo sacar rendimiento que al mismo tiempo me permita reinvertir en el siguiente proyecto, ofreciendo trabajo y siguiendo desarrollando proyectos? ¿Se entiende ahora? Sí. Pero te gustaría poder vivir de lo que haces, ¿no? Aparte de seguir haciendo tu trabajo. Hay una cosa que es, bueno, ganar, yo qué sé, 2.000 euros al mes, y otra cosa que es que te puedas... ganar la vida también, que te puedas comprar un casón. A ver, tú no buscas hacerte rico. Tú buscas simplemente poder vivir. A ver, para mí no es eso el debate. Lo que dice él es... You can forget about my question and you can go on your own debate, please. Just to put in the same equation your opinions and trying to formulate a kind of a win-win situation, but go ahead in your own debate, please. Una situación win-win. Yo creo que la pregunta es más bien ver cómo podemos crear un sistema que nos permita, como documentalistas creativos, reinvestir y hacer más documentales creativos. Lo cual no quiere decir que tengamos beneficios, sino que tengamos dinero para hacer más proyectos.
making a creative documentary. Yo lo que intento decir es que hacer un documental creativo no se debería comprender como, como hacer algo que vaya a ganar dinero, porque eso es un problema. Daniel lo decía antes todo el rato, que los documentales o la producción cinematográfica en Europa en general no está ganando dinero y que necesita apoyo público. Lo cual me hace pensar que quizá deberíamos verlo no tanto como something like a kindergarten. Industria, sino algo más bien como una guardería, ¿sabes? About a kindergarten. No nos planteamos una guardería we need to make profit out of this or make money tenga que out of ganar this, dinero. So we can reinvert and make more kindergartens. No, we don't tenemos think que ganar dinero en esta guardería para poder hacer otra guardería. ¿No? Tenemos que hacer una carretera a un pueblo donde solo haya 50 habitantes y les vamos a poner un peaje para que todo el mundo lo pague, para que podamos hacer más carreteras. But eso no se lo plantea nadie, ¿verdad? See cinema as an industry, y sin embargo, we have like el cine nos parece una industria, like porque allí tenemos Hollywood, que es esa industria del entretenimiento, public, y para nuestro sistema de financiación pública, cinema, we try to emulate this formula. Estamos intentando emular las fórmulas de Hollywood. Se ha demostrado a lo largo de los años que eso no funciona. Europa no puede emular a Hollywood. No vamos a crear una industria del cine que sea igual de fuerte que la de Hollywood, porque nosotros ofrecemos otras cosas. One of the most successful films that we produced in Spain last year or 2 years ago was La Isla Mínima, which is a very good film. Una película excelente. Pero si se la enseño a mis amigos de Estados Unidos, me da como vergüenza. Porque es una película buena para estándares españoles, pero si la enseñas en Estados Unidos, van a pensar, anda, es como un capítulo de True Detective, está bien. Pero si me enseñas una peli como L'Oréal, eso es otra historia. That nobody in the world has ever seen. Eso no lo ha visto nadie nunca jamás. A much smaller budget, y a lo mejor tiene menos presupuesto. Like o incluso una película como Ciudad Marta, que es un documental aburrido, dos horas. Pues la gente de todo el mundo, aunque sea una especificidad de aquí, es muy de Barcelona, eso se puede ofrecer al mundo. Y la gente dice, wow, eso es interesante, porque eso es otra cosa. Yo nunca he visto nada igual. Like the public system to realize that this is actually what's valuable. This is actually our treasure. And this is what needs to be protected, not to build up an industry that emulates Hollywood. No, crear una industria que emule a Hollywood. No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que deberías luchar por eso y yo te apoyaré. Pero creo que no es pragmático y realista que se dé. Porque si nosotros estuviéramos a cargo del programa del cine europeo mañana, tendríamos que defendernos también, decir, bueno, no sé, ¿por qué estamos metiendo dinero en esto? Yo no podría decir en un sistema socialista, ni en un sistema europeo, pero un sistema que no genera una industria independiente y fuerte. Entonces, se nos pediría, si hubiera fondos para crear el cine, que hubiera una perspectiva de crear algo que en un momento dado fuera independiente económicamente. Y no me parece mal. Yo eso no lo atacaría. Ahora, yo lo que entiendo que tú deberías decir es decir, vale, eso está muy bien, pero eso no representa la industria del cine creativa correctamente, porque hay un montón de aspectos de la industria del cine que no quedan cubiertos con esa estructura. Y yo diría, bueno, con el sistema existente puedes hacer cosas, puedes hacer bastantes cosas. Yo todos los años miro los resultados y veo las películas que hemos financiado y digo, pero nosotros hemos dado dinero para eso, no me digas. O sea, que creo que se pueden hacer muchas cosas dentro de un sistema que nosotros financiamos cosas que claramente no nos parecen comerciales. Pero yo también apoyaría el argumento de que para el futuro, para el cine independiente del futuro, tendríamos que tener financiación disponible para películas, y esto no te va a gustar, pero que son un poquito más de arte, y siento que no te guste. Me parece que bueno, podría satisfacernos a nosotros. Luego,
si alguien nos presenta un proyecto, fotos y tal, esto es lo que tenemos. Bueno, vale, nos parece bien. Vale, yo tengo que ver alguna tipo de relación legal con esta persona. Eso para empezar. Luego, a medida que va avanzando la cosa, la gente me tiene que firmar un contrato diciéndome que me van a entregar el documental original, inicial, no sé qué. O sea que esto de la economía de compartir, que es maravillosa, en la que tú te mueves, que me parece que es fantástica, es una invención nueva, actual, es genial. Eso solo puede funcionar con la Internet que tenemos, con accesibilidad. Y está muy bien, y creo que hay que mantenerlo vivo, pero hay un sistema donde nosotros funcionamos que se basa en contratos y en propiedad. ¿Cómo vas a convencer a un organismo público que te dé dinero para un proyecto que no sabes cuándo vas a acabar, que no sabes propiedad de quién va a ser, que no sabes si se va a poder publicar en absoluto? Va a ser súper difícil. Yo creo que deberías, no sé, investigar la posibilidad de, no sé, una fundación para financiar proyectos poco claros del cine. Me parece que la industria del cine estaría muy contenta con eso, pero me parece que los fondos públicos no son los fondos correctos para financiar ese tipo de cosas. Una cosa, el sistema económico que nosotros defendemos, cómo nosotros concebimos el corporativismo, no es nada nuevo, se inspira en sistemas que funcionaban aquí muy bien en los 30. O sea que no nos estamos inventando nada, simplemente quería dejarlo que está, claro. Creando un modelo de financiación que me parece necesario e importante, que de hecho todos nos tenemos que reinventar siempre. En ninguna película se filman dos veces de la misma manera, y que cada proyecto requisita un modelo financiero distinto, me parece muy bien y necesario. Y no estoy de acuerdo, no sé si las comisiones saben muy bien que no hacemos un cinema rentable. Creo que lo saben y no creo que apoyen solo a películas comerciales. Nosotros hicimos muchas películas duras, difíciles, sociales, políticas, casi siempre tuvimos apoyo público. Pero sí creo que lo de las comisiones para mí es un juego que hay que jugar un poco, hay que saber, coincido con Daniel, que hay que saber lo que quieren, cómo presentarlo y jugar un poco. Puede sonar un poco falso, pero creo que en el fondo se trata de eso, de darle de comer lo que quieren un poco, pero no creo que apoyen solo a películas comerciales. Y de hecho, no estoy seguro que tus películas no puedan tener apoyo público. Después puede ser una elección tuya por razones ideológicas, políticas, que me parece totalmente válido, no presentar y no aplicar a fondos públicos, pero no estoy seguro de que no podían, jugando al juego de las comisiones, es decir, presentándolo como ellos quieren, no podrían tener financiación pública. O sea, mi pregunta es, si yo hubiera podido demostrar a priori que Ciutat Morta tendría 1 millón de visitas en la televisión pública catalana, más todas las salas de cine que ha llenado y que hubiera ganado más de 13 premios en festivales, etcétera, etcétera, si yo hubiera podido demostrar esto a priori, ¿me hubieran financiado la película o no? Porque es lo que decía antes, es un pez que se muerde la cola, es decir, si nosotros tenemos una idea muy clara de lo que es una peli taquillera y decidimos que La Isla Mínima va a ser una película taquillera y invertimos en eso la cantidad de dinero necesaria para que sea taquillera, y podemos invertir muchísimo en comunicación, en carteles y en todos lados solo se habla de La Isla Mínima, pues la gente irá a ver La Isla Mínima, por supuesto. Pero para mí vas más allá de hacer una película taquillera o no. Sí, nosotros nunca hicimos una película taquillera, nunca. Y siempre tuvimos apoyo. Se trata de mostrar de que va a tener que va a entrar en un cierto circuito. Puede ser de festivales, no necesariamente taquillera. No sé si me explico bien. A mí me gustaría un poco redondear vuestras opiniones. La intervención de Daniel ha dicho what you want to do. Yo creo que es creer en tu proyecto y aplicar las estrategias que son más idóneas a tu proyecto. Y uno puede ser más fiel a su proyecto hasta cierto punto. Cuando tú te mantienes un nivel de fidelidad muy alto, el mero hecho, como nos ha explicado Xavier,
de hacer una estrategia de ocupar el Palacio del Cinema o de cambiar el póster en el Festival de Donosti de la película más grande, eso ya son decisiones que tú tomas como estrategia. Un poco porque, aunque te quieres mantener fiel al decálogo de lo que será tu productora, la película evento existe tanto para el mainstream como para el underground. Entonces tú, esa película evento ya la has construido. Tú ya no podrás, no matter what, sacarte jamás la etiqueta que tuviste, Ciudad Morta, una película que pasó en un horario en TV3 con un share, bla, bla, bla. Película de gran impacto social. Y un poco para redondear lo que se decía, y hablo desde la parte de vista de la Comisión Europea, hay algo que no os olvidéis. El principio básico de todos los programas y todas las insuflaciones de energía a diferentes departamentos, desde la tecnología, a las placas solares, a las agujas hipodérmicas, a las motocicletas, a la bombilla, a los juguetes en Europa y también el cine, es crear puestos de trabajo y mantenerlos. Y eso es, nos guste o no, es imprescindible. Es uno de los objetivos que no ha cambiado probablemente entre septenio y centenio el programa de la Comisión Europea. Entonces, una vez tienes la película evento, es la estrategia tuya de, siguiendo manteniendo fiel al perfil, al decálogo de la empresa, de la cooperativa, el decálogo del autor, en definitiva, pactar o no pactar con lo que tienes. Tú estás yendo en el siguiente proyecto, por lo que veo, que es lo que me ha gustado mucho que compartieses, con unos métodos innovadores de seguir produciendo. Pero sin duda, hay grandes creadores de documental creativo que también tienen ideas de denuncia y que van a las comisiones intentando no sesgar su libertad y conseguir el dinero público. Porque es la única manera de poder pagar los sueldos que comentaba Daniel. No sé si os redondeo un poco, pero... Y sobre todo, ahora os dejo intervenir, pero claro, si yo como si me salto de moderador y algo me junge, pero me gustaría que la audiencia, si se han generado ya preguntas, pudiera defender of the EU. Decir la suya. Defendiendo a la Unión Europea, not defending, di que sí. But at least reminding, which is more or less the principle. No creo que haya que defenderla, simplemente recordar que es uno de los principios que sigue uniéndonos a todos. Y sé que es difícil ahora. Hoy estaba leyendo que Ucrania ya ha sido aceptada para el Mediapol, no sé qué, en plan, hey, bienvenido a la familia. Solo un aclaramiento, nosotros no rechazamos, nunca lo hemos hecho las comisiones, o sea, nosotros desde el primer momento siempre hemos creído en las ayudas públicas y no nos cansamos de presentar nuestros dosieres religiosamente al ICEC y al ICA y a donde haga falta, y TV3. Por cierto, TV3 nos ha hecho una precompra del próximo proyecto, yo creo que por moscas cojoneras, no porque les guste, sino porque saben que es mejor que estemos dentro que fuera. Pero han hecho una precompra, no una coproducción. Es decir, es como, bueno, estáis, pero no estáis, ¿no? Pero nosotros nunca hemos rechazado eso y lo seguiremos haciendo. Y es más, creemos que estas ayudas tienen que ser para ese tipo de proyectos. Que no es una elección no pasar por las ayudas públicas de vuestra parte. No es una elección. No, no somos radicales, pero no tanto. Eso preguntaba. But in a certain way, and this is going to sound sí, cynical, cierto, but in a certain way, what you do for the way you produce and the economic reality la of your production y la is perfect económica for the marketing de production. Es perfecto and, para and, marketing and de la the whole credibility of the project. Toda la credibilidad del proyecto se ve aumentada por eso. Un millón de personas. Eso es brutal, es un éxito tremendo, es colosal. Todo el mundo se quedó impresionado y seguro que hablas con la gente en el futuro. No vas a tardar mucho en decir, decirles quién eres porque ya te conocen un millón de personas. O sea, audiencia, público, esa es la divisa que circula aquí. Eso es lo que se quiere conseguir. Vale, hay quien lo hace de manera artística, hay quien lo hace de otras maneras, pero es lo crucial. Una vez, where you are, estoy planteándome un poco que tal como donde estás ahora, el sistema en el que operas estás genial. Si empiezas a cruzar las líneas y las fronteras, pues no sé yo, no sé si tu donante potencial de crowdfunding se lo va a empezar a plantear. Ahora reciben fondos públicos, ya no los necesitan. O sea que cuidadito con tu credibilidad, que se puede ver pervertida. Pero por otra parte, tenemos este tema de que no tenemos dinero, pero entonces el dinero no nos apoya, bla, 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 bla.
Es que esa posición para ciertos proyectos es ideal. That was not our marketing. I mean, that was reality, no era nuestro marketing, era la realidad, pero nunca encajamos. No, pero habéis hecho una estrategia de marketing brillante porque no teníais alternativa. No, pero si ahora sabemos que somos un poquito más del sector, ¿no? Es lo que estás diciendo, que estamos más integrados, pues que si hiciéramos una campaña de crowdfunding, ¿no? Que no queremos hacer para microfinanciación porque ya obtenemos el dinero de otra parte, entonces intentamos no cobrárselo a los que son amigos nuestros, pero sabemos ciertamente que si hiciéramos una campaña de financiación colectiva nos pagarían 3 o 4 veces más dinero que lo que obtuvimos con la otra película. Y seguimos siendo los mismos, la gente indie, ¿no? No sé, porque podríamos demostrar que lo que hacemos tiene el potencial de transformar la sociedad, con lo que creo que eso es lo que la gente valora, y no el decir, ah, bueno, es que sois una empresa independiente, estáis fuera del sistema, no. Yo creo que la gente, o sea, no es esto en lo que se fijan, y no es esta la razón por la que nos apoyan. Me temo, y estaba seguro incluso de empezar, que nos encontraríamos con acalorada, porque realmente es absolutamente interesante, tal como lo decía Daniel, es decir, está muy bien el método que tienes siempre y cuando mantengas la línea o no la cruces, porque es fiel al decálogo de tus ideas. Yo es que no quiero, siempre la audiencia parece más importante. Compañeros, ¿tenéis preguntas? ¿Sí? Ah, muy bien, endavant. ¿Hay un micrófono? Sí, Patricia, gracias. ¿Ens dius qui ets? D'on vens? Sí, Adolfo Gibus, director del Festival Internacional de Cine Nones. Estoy de acuerdo con el compañero sobre las ayudas y tal. Evidentemente, las ayudas nadie las rechaza. Yo tengo 70 años y llevo desde el año 66 en esta profesión. No he recibido nunca una ayuda. Puedo decir que he visto muchas veces los criterios con que dan las ayudas. En la época, por ejemplo, de Pilar Miró, se reunían los amiguetes y si el que iban a votar su ayuda, lo dijo Pilar Miró, dice, yo es que somos muy honrados porque cuando se vota mi proyecto yo me levanto y salgo para que los otros no me vean. Pero claro, evidentemente los otros votaban el proyecto de Pilar para que Pilar votase el de los otros. Siempre ha funcionado así. Núñez era un cineasta independiente, todo el mundo lo sabe, yo monté el festival porque era muy amigo mío, y Núñez, para que le hiciesen en TV3, cuando estaba José María Ford, le tuviesen que dar para pasar una película que la hizo en digital a 35 milímetros, que entonces en digital no se proyectaba, tuvo que ponerse chulillo allí y decir, dame el dinero, pero... O sea que a mí lo que me gustaría es que se arreglase un poquito la forma como se conceden las subvenciones, que hubiese transparencia, cosa que no la hay, y por otro lado decir que yo no daría tanto a la producción, sino que me llevo 50 años diciendo que lo que había que dar subvención es a la exhibición, que los productos que se hacen, tanto los documentales como películas de ficción, tengan salas de exhibición y sea el público de verdad el que pueda decidir si lo que yo hago es rentable o no es rentable, le gusta o no le gusta. Mientras tengamos el imperialismo norteamericano que nos está fastidiando las salas, es muy difícil hacer esto y eso lo sabéis todos vosotros. Pues o sea, gracias por tu aportación, ¿eh? Gracias por tu aportación y apuntamos la idea para la séptima jornada profesional. Ayudas a la exhibición. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Pregunto en inglés. A ver, pues ¿por qué esta financiación colectiva tiene que ser un problema? El crowdfunding, porque parece que digáis que el crowdfunding, esta financiación colectiva, es un problema. Pero si se puede financiar un proyecto con crowdfunding de la gente que realmente quiere ver la película, ¿eso no es una cosa buena? ¿Y por qué no continuar haciendo una cosa así? ¿Por qué necesitáis dinero público si tenéis bastante con el crowdfunding? He dicho que era un problema. No, pero me ha sonado así un poco, ¿no? Como que necesitas ir desde la financiación colectiva a otra cosa. Bueno, es que en realidad en la situación en la que sí existe dinero público dedicado a la cinematografía, si está eso disponible, pues ¿por qué tú con tu proyecto tienes que verte en una situación en la que parece que no tengas acceso a ese dinero público y te veas obligado a ir al crowdfunding? Creo que es eso. Sí, sí, lo ha dicho bastante bien. Mi mayor queja de la financiación colectiva, por ejemplo, es cuando gente como Isona Passola, antigua
director de la Comisión Catalana, sí, de la Academia Catalana, eso es, de la Academia Catalana de Cinematografía, que es alguien que nunca ha tenido problemas. Bueno, no, però jo li diré, no et preocupis. No passa res. Ara la truco i, de fet, podíem fer quasi Skype. Bon rotllo. Someone like Isona Passola, who's the former... Sí, alguien como Isona Passola. Continuo en castellano. La exdirectora de la Academia de Cine Catalana. I número 76, per Junts pel Sí. Bueno, con todos los respetos, o sea, una persona que admiro, pero que no tiene, en principio, no tiene los problemas para financiar proyectos que podamos tener nosotros, por ejemplo, y aún así recurre a crowdfunding para hacer su última película. No sé cuánto dinero consiguió en crowdfunding, una burrada. Yo diría que más de 200, pero me llenço memoria de... 200.000... Sí. Bueno, mucho dinero. 300.000 está diciendo aquí el murmullo. ¿Perdón? 300.000. 300.000. ¿Quién da más? 300.000 euros en crowdfunding es una burrada. Ojalá nosotros pudiéramos conseguir eso. O sea, bueno, con 300.000 euros yo creo que haríamos 10 películas. Luego podríamos ver si son mejores o no que las de Isona Passola. No me voy a meter en eso, pero... Para mí el único problema es este, es decir, nosotros desde nuestra humildad conseguimos 5.000 euros en nuestra última película de crowdfunding, es una miseria, lo sabemos. Sabemos que ahora podríamos conseguir más porque la gente nos conoce más, pero mientras nosotros podamos solucionar esto por las vías de financiación tradicionales, por un lado, y las nuevas que estamos inventando, y no tengamos que cargarle esto a nuestra comunidad, porque en definitiva un crowdfunding funciona solo si tú tienes una comunidad alrededor tuyo que da apoyo a tus proyectos, pues nuestra comunidad sabemos que está metida en 1000 otros crowdfundings que tienen que ver con movimientos sociales, entre ellos pues gente presa que hay que sacar de la cárcel porque los han detenido por banda armada anarquista, por ejemplo, y se necesita dinero. Entonces, como sabemos que apelamos a la misma comunidad, preferimos no cargarles esto encima de ellos. Solo en este sentido lo veo problemático. O sea, pero por lo demás, es un sistema de autogestión brutal que yo espero que siga desarrollándose y que igual algún día podamos financiar proyectos solo con eso, no sé. Perdón, con este, la financiación colectiva es una herramienta maravillosa para desarrollar un público también. A veces vemos proyectos en los que el dinero que se consigue pues no es demasiado bueno en proporción al presupuesto, pero como es por financiación colectiva, la gente lo habla y la gente espera y anticipa. Eso es genial, es muy importante. Teníem una darrera pregunta, dues darreres preguntes, que són curtes i breus, dos preguntes cortes i breves en primera fila, disculpa. Sí, ahora llega el micrófono. Sí, 3, 2, 1, ya. Vale. Bueno, yo después de escucharlos sigo teniendo la duda de cómo poder hacer cine independiente con dineros públicos. No me parece, lo que han explicado me parece muy valioso, muy interesante, pero yo creo que apostaría más porque cada uno de tu millón de audiencia diera un euro a que el gobierno tuviera que pagar por un proyecto que le critica o que seguramente le interesa que se diga, ¿no? O que se proyecte, o que se haga. Entonces, yo creo que la pregunta de fondo es cómo ser antisistema viviendo del sistema, cómo ser libre o independiente viviendo del dinero público. Esa la dejamos como cierre final y yo solo quiero aclarar una cosa, yo no soy antisistema. O sea, yo creo que el sistema tiene más contra mí que yo contra el sistema. Deja que el compañero pro-sistema, que te quiere mucho desde el sistema, te formule la misma pregunta. Bueno, yo tampoco soy pro-sistema, ese es el tema. Yo me llamo Joan Ignacio Ortuño, soy periodista en paro y vengo de mi casa. Entonces... es la primera vez que vengo a estas jornadas, llevamos 26 festivales, 22, también es la primera vez, esta jornada, el primer día. Y me encuentro con esto, yo, independiente, ¿qué significa independiente? Ya va a ser tópico y típico y simple, ¿no?
pero yo creo, yo independiente, el cine, el arte, la novela, el cualquier cosa. Yo no hago cine independiente porque no puedo. No sé si puedo o no puedo. No me lo he planteado. Pero para mí, la palabra independiente en la economía me parece que es lo de menos, sinceramente. Yo puedo hacer cine con un vídeo, creo. Entonces, es verdad que vivimos en un sistema capitalista que nos obliga a que para la difusión y que alcance la gente, tal, no hay otra manera. Pero claro, es que vivimos en un sistema, en un gobierno en el cual, vamos, yo no creo que se vaya a tirar piedras sobre su propio tejado, nunca. Entonces tenemos que coger las piedras y tirarlas nosotros. Gracias por tu intervención. Yo ya despediría aquí este primer panel y no se vayan todavía, hay una y más. Al inicio, cuando habéis buscado la acreditación, seguramente os han entregado en papel una encuesta de satisfacción. Os rogaría a todos aquellos que la tenéis, dobladita en un bolsillito o en la carpetilla, que la rellenaseis y la entregáis a la salida a las compañeras de la alternativa, porque nos ayudan a mejorar en las siguientes jornadas profesionales que vamos a hacer el año que viene, o las que puedan hacer 360 las compañeras de la alternativa. Y ahora sí, si queréis bajar a platea, invito al siguiente ponente. Gracias. Thank you. Gracias. Xavier, Daniel, thanks for being with us. I'm sure during the coffee time, some people are going to approach you with, you know, to debate. Estoy seguro que durante la pausa de café habrá gente que se acercará a vosotros para debatir lo que se ha dicho.